18:05, amistad, usted ya puede seguir esta entrevista a través del Facebook Live. Recuerde también a través de nuestro canal de YouTube. Y recuerde que nuestros programas quedan todos grabados en nuestro podcast de Spotify. Y hoy usted se estará preguntando, amistad, ¿por qué no hay pregunta? ¿Por qué no hay qué hay en tu cabeza? ¿Por qué no hay bullying? ¿Por qué no hay todo lo que nos sacamos de sus cueritos al sol al inicio? Es porque hoy no tenemos tiempo. Y es que hoy tenemos un invitado muy, muy especial, muy querido por nosotros, con un tema muy, pero muy interesante. Se trata de Gustavo Fernández, que ha tenido la gentileza de hacer un espacio en su agenda. Él es de Argentina, entiendo que ahora está también en la Argentina. Le cuento, entre otras cosas, Gustavo es director de Al Filo de la Realidad, un podcast interesantísimo, pero recomendadísimo, amistades. Es también investigador de lo paranormal, entre otras cosas. Gustavo, no sé si nos escuchas y nos ves con claridad. Los escucho y los veo con claridad. ¿Cómo está, tribu hermosa? Lindo verlos nuevamente. No, Gustavo, qué gusto tenerte con nosotros nuevamente. Siempre tus temas nos interesan mucho y nos quedamos con mucha curiosidad siempre después, ¿ah? Con muchas interrogantes también. Y el tema esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. No pasa por aportar respuestas, sino ayudar a formular mejores preguntas. Creo que esa es la clave del conocimiento. Y me salgo del guión de las preguntas, Gustavo, para preguntarte por qué es importante cuestionarnos las cosas, por qué es importante hacernos preguntas. Porque la evolución humana se construyó sobre el plantearse preguntas y afinar mejor, si me lo permite decir así, la puntería en la pregunta siguiente. La persona que no se cuestiona, la persona que no se hace preguntas, la persona que no busca respuestas, como dije antes, al margen de si las encuentra o no, pero la persona que no busca respuestas en la vida, gira siempre en círculos viciosos en todos los sentidos, en el material, en el afectivo, en el intelectual, en el espiritual, en el emocional. Formularse preguntas, la inquietud de la curiosidad, es el motor del espíritu. La edad no depende tanto de lo cronológico, sino de una actitud espiritual. Creo que en eso estamos de acuerdo todos, ¿verdad? Sí, totalmente. Y esa actitud espiritual, bien, y esa actitud espiritual se basa fundamentalmente en la curiosidad siempre a flor de piel. ¿Qué caracteriza a los niños? La curiosidad. La curiosidad. Los nenes preguntan, y dicen, niño, cállate, pero ellos preguntan. Y así maduran, así crece, así son capaces de absorber información y procesarla en volúmenes que a los adultos nos parece significativo. En cuanto perdimos la curiosidad infantil, ahí comenzamos a envejecer. ¿Y por qué damos las cosas? ¿O por qué dejamos de cuestionarnos? Porque hoy por hoy prácticamente no cuestionamos nada. Es decir, creemos la cadena del WhatsApp, creemos lo que nos dice la corriente. Consumimos lo que nos dan. ¿Cuándo dejamos de cuestionarnos? A ver, yo no generalizaría gratuitamente. En esta formulación, entiendo que te refieres a los grandes números, ¿no? Dejamos de cuestionarnos, creemos todo. Yo no estoy tan seguro. Y entramos un poco en el tema propuesto en la difusión de esta entrevista, ¿no? En el misterio de las conspiraciones. Hay mucha gente que se hace preguntas. La discusión es si nos hacemos preguntas de la forma adecuada. Si el patrón, el patrón mental, digo, ¿no?, con el cual preguntamos es el correcto para despejar inquietudes o solo va a traernos más confusiones. Pero yo observo, chicos, un número enorme de gente que duda, que critica, pero critica en el sentido de crítica constructiva, que cuestiona. El problema es que entre la gente que acepta, que digiere, que consume, detrás de eso hay dos variables. Una que es el condicionamiento cultural. Es decir, hay un sistema, y digamos todo, muchas veces digitado desde los medios de comunicación, pequeños o grandes, con diversos intereses detrás de ellos, pero intereses al fin. Pero también hay una cuestión que tiene que ver con la naturaleza de la educación. Tendemos a ser facilistas. Y bueno, fíjense ahora, les pongo un ejemplo muy sencillo, muy de estos tiempos. Yo suelo ser muy activo en redes sociales, ¿verdad? Entonces, además de mi sitio en Instagram, Twitter, Facebook, bueno, el portal que Al Filo de la Realidad, que ustedes tan amablemente mencionaron,
suelo publicar muchos comentarios o posteos en esta red que es Facebook. Y la gente tiende a repreguntar sobre el mismo posteo, algo que fácilmente podría googlear en 10 segundos. ¿Se comprende lo que digo? Es más fácil. Claro. Pedir que yo resuelva la cuadratura del círculo. Más fácil para ellos, ¿no? Para ellos, claro. Que yo resuelva la cuadratura del círculo respondiendo en un posteo de Facebook que tomar su pregunta y simplemente googlear. Investigar. Y al tema de investigar, y ya que me das pie con esa palabra tan importante, cito un ejemplo. En los tiempos que no existía Internet, ustedes son muy jovencitos, pero hubo un tiempo que no había Internet. Las bibliotecas. Los que tenemos más edad, lo recordamos. Cuando querías investigar algo, cuando querías, pero no investigar en el sentido de la investigación profesional. Digo, desde el lugar de querer aprender algo, la inquietud del común de las gentes, ¿qué hacías? Biblioteca. Ibas a una biblioteca. Biblioteca, claro. Y te pedías una pila así de libros y te sentabas cómodamente en una mesa y buscabas en uno, y buscabas en otro, y buscabas en un tercero y tomabas notas y te marchabas satisfecha, satisfecho con la información que habías recogido. Hoy ni siquiera la gente tiene que pasar por esa instancia. Hoy simplemente la gente puede, como dije recién, googlear. Y aún así, está ese laissez-faire, dirían los franceses, ¿no? Ese dejarse estar de... Pero respóndeme tú que ya tienes la respuesta. El crecimiento de la humanidad intelectualmente hablando, estamos en una en un punto crítico muy particular. Como dije antes, si no me estoy contradiciendo, hay parte de la sociedad que cuestiona y critica, parte de la sociedad que acepta como borrego si no cuestiona. Van a ser muy interesantes los años que vengan, porque vamos a ver cómo se resuelve esa dicotomía entre quienes cuestionan y quieren la mayor transparencia posible y quienes dicen, ¿sabes qué? No me molestes. Yo quiero estar tranquilo, tranquila, en paz. Estoy bien así. Pero, claro, pero el punto interesante al cual yo siempre vuelvo y quiero llamar la atención es que debemos estimular en el público el preguntar, el criticar, aunque a veces... Y a ustedes como comunicadores sociales, como periodistas, esto quizás los pone en una situación difícil, sepan que están en un fuego cruzado o en un punto, en el punto láser de la mira de alguien. Cuando el sistema, no quiero hablar de Matrix porque suena muy ciencia ficcionesco, hablemos del sistema. Cuando el sistema quiere imponer una tendencia en el consumo, una tendencia en el pensamiento, una tendencia ideológica. Y quienes están en la línea de fuego, ustedes, comunicadores, sienten que algo hace ruido. Yo sé que es difícil decir, tengo que cuestionar esto. En primer lugar, porque pueden poner en riesgo su propio trabajo. En segundo lugar, porque siempre habrá dedos digitadores que lo señalarán como diciendo, mira, este loco está loca lo que está diciendo. Pero en algún momento hay que hacer. Sí, uno definitivamente. Uno no puede negociar con el diablo toda la vida. Correcto, correcto, Gustavo. Y justamente en el tema, entrando en materia, justamente el asunto de las conspiraciones, pienso yo que se han fortalecido, por así decirlo, mucho más en estos 2 años de pandemia. Porque si antes ya existían ciertas conspiraciones y la gente las tomaba en serio, no tan en serio, de pronto otras ni siquiera llegaban a conocerse, pero ahora con el tema de la pandemia como que se potencializaron. ¿Qué opinas tú, Gustavo? A ver, detrás de este tema de la pandemia, hay un detalle que para mí es muy interesante. Pero vamos a tomar el ejemplo de estos 2 años que hemos pasado. Cuando hablamos de conspiraciones, primero tenemos que ponernos de acuerdo en qué entendemos por conspiración. Si no nos ponemos de acuerdo en la definición, difícilmente podemos debatir en términos correctos. Bien, conspiración es simplemente cuando más de 2 personas se ponen de común acuerdo para alcanzar un objetivo de interés común a espaldas del conocimiento del resto de la sociedad. Esto es, por definición, una conspiración. Si vamos a la definición, la historia está llena de conspiraciones. Sí. Es decir, nadie puede negar la existencia de las conspiraciones, dado que, a partir de esta definición, poco más o menos académica,
existen enorme cantidad de conspiraciones en toda la historia, inclusive actualmente. El problema es que cuando se usa el término en forma despectiva, generalmente se lo hace, vieron que la palabra conspiración suele estar asociado al término conspiranoico, que es una contracción entre las palabras conspiración y paranoico. Es decir, esta idea de estar muy obsesionado y muy perseguido por la propiedad de las conspiraciones. El punto es que eso es simplemente un adjetivo calificativo y no destruye la realidad de la evidencia. Y este es el punto clave. Cuando hablamos de conspiraciones tenemos que detenernos a preguntarnos, espera, ¿de qué conspiración estamos hablando? Porque los terraplanistas dirían que es una conspiración hacernos creer que la Tierra es esférica. Claro, ellos sostienen eso. Y acá me incluyo, y acá formo yo en primera fila, cuando digo, por eso usé el término plandemia, no gratuitamente, la historia de la COVID tiene fuertes componentes conspirativos. Ahora, ¿qué hacen los defensores del sistema instalado? Mezclan terraplanistas con detractores, diríamos así, de la conspiración de la pandemia. ¿Se entiende? Son todo lo mismo. Son terraplanistas antivacunas, descreen en el coronavirus, piensan que la Tierra es hueca. No, ¿sabes qué? Depende un momento. Están mezclando en ese saco esta sería un sinnúmero de historias distintas. Perdón, amigo, que te interrumpa, pero esto sería como una estrategia para quitarle legitimidad al argumento de ciertas personas que, como tú dices, dudan de cosas como la pandemia. Totalmente, por simple asociación. ¿Se entiende? Por simple asociación. Claro, si yo asocio en el ideario colectivo, por ejemplo, a través de los medios de difusión, que los antivacunas, los terraplanistas y, a ver, qué tontería les puedo inventar, y los defensores de la Tierra hueca son todo lo mismo, hasta con este gesto displicente, el público consumidor del otro lado no discrimina, no distingue entre unos y otros. El uso de términos peyorativos para referirse a una postura, pongo el caso concreto de la vacuna contra la COVID. Cualquier persona que cuestiona algo vinculado a la vacuna y sus implicaciones burocráticas es indicado como antivacunas. ¿Se entiende? Desde la persona que dice, ¿sabes qué? Yo no me la quiero dar, hasta la persona que te dice, yo me la doy si es obligatorio, a lo que me opongo es a la obligación del pase sanitario. Son facetas distintas, pero todos caen bajo la cúpula denostante de ser llamados antivacunas. Y eso es manipulación. Ahora, si hay manipulación de ciertos ámbitos para generar determinadas creencias sobre los que pensamos distintos, entonces hay conspiración. Pero a ver, dado amigo, que la manipulación nace de un grupo conspirativo. Allá voy con la siguiente pregunta. Y la primera teoría conspirativa es, hay un grupo elitista, casi milenario, que maneja los hilos y que planifica lo que vamos a hacer, lo que no vamos a hacer, y que todo incluso está dicho y hecho. Sí, a ver, ¿existe a tu criterio? ¿Existe este grupo que maneja los hilos? Yo estoy absolutamente convencido que sí. ¿Que sí? Fíjate que sí. Y escuchen, chicos, no dije creo que sí, porque la creencia es una opinión. Una parte y... Estoy convencido porque sobran las evidencias para que lo investigan. ¿Quieren llamarlos Illuminati? Aunque el término esté bastante bastardeado, lo llamamos Illuminati. No hay ningún problema. Aunque sea simplemente para que la gente, la oyente entienda de a qué nos referimos. ¿Qué son los Illuminati? Un grupo de 300, 400 familias, no más, vinculados entre sí sanguíneamente o por alianzas matrimoniales y obviamente todos formando parte de similares pool económicos, que desde hace, hasta donde yo he rastreado, 500 años, y hay quienes remontan mucho más atrás, pero yo soy muy cuidadoso de la evidencia histórica rastreable, viene no solo transmitiéndose alianzas de poder mundial, sino condicionando los pasos subsiguientes en que se dirige
la evolución del pensamiento de la humanidad. ¿Se comprende esta idea? El término Illuminati proviene de una sociedad esotérica que existió en Baviera, en Alemania, a fines del siglo XVIII, los Iluminados de Baviera, sociedad que duró unas décadas y después colapsó, pero el término con que se reconocían, Illuminati, quedó y lo empleamos para definir el concepto. No quiere decir que se llamen a sí mismos Illuminati, ¿se comprende? Correcto. Es como los denominamos genéricamente para saber de qué hablamos cuando hablamos de una élite que centenariamente, por eso no sé si milenariamente, pero centenariamente seguro, viene transfiriéndose el poder político, militar, económico, industrial, a través de sus programáticas. Pero al escucharte, por ejemplo, querido Gustavo, la audiencia y con la cual me incluyo yo también, pensamos en que hagan lo que hagamos nosotros como seres individuales, ya está supeditado a algo que ya estuvo puesto antes. O sea, el plan ya está. Exacto, el plan ya está, haga lo que yo haga, el plan ya está. Pero no es omnipotente, omnisciente y omnisapiente. ¿Qué significa esto? Sí, el plan. Esto es como el tema del albedrío, del mal llamado libre albedrío. No me voy a poner filósofo a esta hora de la tarde, gente linda, pero la idea es, ¿existe el albedrío? No existe el albedrío absoluto. Tampoco existe el determinismo, el destino absoluto. Como todo, la verdad está en el justo medio. Hay ámbitos de la vida donde disponemos de nuestro albedrío, hay ámbitos de la vida donde no disponemos de él. En este tema ocurre algo similar. ¿Hay una programática instalada? Sí, pero tenemos la posibilidad individual de alcanzar algo que en ingeniería social se conoce como la masa crítica. Es decir, una cantidad de gente que comienza a cambiar su conciencia, su manera de ver, su manera de pensar, que comienza a ejercer ese albedrío que le queda de decir, yo esto no lo consumo, yo aquello no lo hago. Y también existen, así como existe una élite, si me permiten decirlo así, oscura, también existe una élite con otras intenciones, porque en última instancia es como una lucha entre la luz y las tinieblas. De poder. Entonces, exactamente. Pero entonces, a ver, ¿a dónde les quiero llevar en esta reflexión? ¿Significa esto que en algún momento vamos a poder cambiar los planes de la élite mundial? No lo sabemos. No decimos que no, pero tampoco podemos decir que sí. Sí. Sabemos que debemos resistirnos. Debemos resistirnos. Primero en forma individual. Es decir, las grandes revoluciones, en el buen sentido, de transformaciones sociales, comenzaron con ideas individuales que movilizaron espíritus colectivamente. Uh-huh. En este concierto mundial, la suma de voluntades en algún momento comienza primero a complicarles la cosa, a la élite, a obligarles, vuelvo otra vez al tema de la pandemia. Recuerden ustedes que ese periodo, al cual, para evitarles que tengan por algoritmos algún tipo de censura en las redes, mencionaré hiperbólicamente, fue en realidad, ya estaba claro, en la reunión del llamado evento 202 que se realizó en septiembre del 2019, donde un conjunto de poderosos del mundo, entre ellos nuestro querido amigo Bill Gates, hablaron de este escenario. ¿Qué ocurriría si un virus transmitido por un murciélago en algún lugar de China se expande por todo el planeta? Busquen bajo el nombre evento 202. Y van a leer exactamente lo que estoy diciendo. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Confinar a la población mundial? En septiembre del 2019, esto era un ejercicio intelectual. Y los periodistas que recibieron las conclusiones de ese think tank, que resultó en última instancia, dijeron, bueno, esto es una especulación. Septiembre del 2019. Y en marzo del 2020, tuvimos lo que tuvimos. A meses. ¿Fue una casualidad? Claro. Fue que, oh, qué clarividentes. ¿Supieron 5 meses antes, 6 meses antes lo que iba a ocurrir? No, esto era parte de la programática. Ahora, ¿cómo reaccionamos nosotros como individuos y como colectivo? Este es donde hay que poner el tilde, el acento.
Porque si vamos a responder, como tanta gente supo responder, ustedes me dirán, por miedo, por desconocimiento, por ignorancia. A ver. La gente se tiene que hacer cargo de su miedo y de su ignorancia. Porque si habemos muchos que dijimos, aquí hay olor a algo raro, empecemos a investigar. No me cierra esto que dice la televisión con esto que estoy viendo. Entonces uno tiene que empezar a cuestionar. Ahora, la gente, si es más fácil de dejarse llevar por su sesgo de aceptación y decir, no, debe ser como dice la televisión, o aquello de por las dudas yo decido creerle. No se trata de oponerse, no se trata de confrontar, se trata de ser sanamente escépticos. Oye, hay que ver todo lo que se hizo tras bastidores mientras el foco de atención estaba en la pandemia, ¿no? Hablando de política económica mundial, etcétera. Pero, Gustavo, me voy a hacer. El gran reseteo, perdón, sí. Hermanito, simplemente lo que hoy conocemos como el gran reseteo. Había que empobrecer unos puntos la economía mundial, había que descender unos puntos la edad promedio de vida mundial. Y no a consecuencia del virus, porque este es otro tema. Ahí es donde digo hay que tener cuidado. Las conspiraciones muchas veces, como son erráticas y anarcas las teorías de conspiración, empiezan a surgir y a veces las que mejor se posicionan en popularidad suelen ser las más absurdas, como una manera de distraer la atención. Eso iba a decir, de claro. Las más serias. Es que al grupo que tú mencionaste claramente, para nada le va a interesar que la gente tengamos toda esa clarividencia en lo que ellos están haciendo. Todo lo contrario, no tienen que distraernos de una u otra forma. ¿Y cómo lo combates? Hay dos maneras. O tratas de negarlo, lo cual genera, por psicología inversa, o sea, una reacción de mayor credibilidad, o vendes lo que en periodismo se llama pescado podrido. Es decir, realizas operaciones, digamos, de falsa bandera informativa, donde popularizas determinados conceptos tan absurdos, tan ridículos, que hacen caer por arrastre los aspectos más serios de esa misma teoría. Por ejemplo, y cito dos ejemplos muy rápidos. Uno, cuando se habla de los Illuminati, de esta élite, aparecen muchos sitios en internet que dicen que practican el satanismo, que están conformados exclusivamente por judíos, por masones y que beben sangre de niños. Y hay gente que lo cree. Dios mío. Lo cree, pero lo cree, a ver, lo cree porque en algún lugar de su cabecita son ultraconservadores, antisemitas y retrógrados. Y entonces eso comulga con su sesgo de afirmación. Con su pensamiento. Y entonces la gente dice, es una tontería. Entonces, por carácter transitivo, es una tontería suponer que una élite tiene el control de la humanidad. Son dos temas diferenciados. Si hay una élite, que lo podemos demostrar, o se nos puede exigir demostrarlo, es un tema. Si beben sangre, son satanistas, o son judíos y masones, es otro tema que tendrán que demostrar. Y con respecto a la COVID, recuerden esto, una de las teorías que más se popularizó en los medios erráticos de internet era que era parte de un plan para reducir la población mundial. Yo siempre he señalado en los debates, miren, si quisiera reducir la población mundial, te esparcen el virus del ébola y quedamos la mitad, no hay ningún problema. Sin duda. No necesitan una gripe un poco más fuerte. Acá el objetivo fue otro, fue generar inseguridad, miedo en la población. Miren, yo el próximo domingo, ahora, pasado mañana, estoy viajando nuevamente a Ecuador, ¿no? Para una serie de actividades. Y ustedes saben, voy con cierta frecuencia. Uh-huh. En mi último viaje, hace 4 meses atrás, estaba con unos amigos, íbamos por una carretera en la provincia de Azuay, y veo en un campo, al costado de la ruta, un señor, un granjero, solo, caminando con una asada al hombro y con barbijo. ¿Qué te dice eso? O sea, a ver, claro, en el medio de la nada, totalmente solitario con barbijo, ¿qué yo te por dice? Yo por eso no me la pongo. Que respondía... Claro, al miedo. Al miedo. Al manejo de un símbolo. A ver, el tapabocas. Y cualquiera que investigue en internet un poco y busque información, verás, lo descubre, no sirve para nada, salvo que sean los ultraquirúrgicos. El tapabocas es muy efectivo para gérmenes, bacilos, microbios y bacterias. Pero Gustavo, dijiste que no sirve para nada, no sirve para nada para los virus. Los virus, y
y aquí estamos hablando de un virus, ¿verdad? Es tan pequeño que por la trama de cualquier barbijo de tela, de cualquier tapabocas de tela, de estos que usamos habitualmente, te pasan 25.000 uno al lado del otro. ¿Entienden lo que digo? Entiendo y me preocupa. Es cotejable. Pero a ver, mi querida amiga, esto es cotejable, no estoy diciendo algo que uno haya recibido por una canalización cósmica. Esto es información. Busquen simplemente cuál es la medida de la trama del algodón, la que se usa en los barbijos comerciales que están usando ustedes. Busquen después cuál es la medida de un virus y comparen. Fíjense. A ver si resulta o no. El día de hoy, como siempre, estamos aprendiendo y nos deja siempre con muchas más interrogantes nuestro experto Gustavo Fernández, platicando acerca de las teorías de la conspiración, mitos, verdades. Siempre hay que investigar más, como él nos está platicando. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa porque queremos invitarles a ustedes a que formen parte de los clientes de la agencia de comunicación Trilogía. Trilogía, con más de 25 años de experiencia, pone a su marca en el siguiente nivel. Lo mejor en producción radial, producción audiovisual, los mejores videos, fotografías y sobre todo conceptos creativos para que su marca vaya al siguiente nivel. www.trilogiapublicidad.com. Gracias también a Su Batería. Recuerda, amistad, importadora Su Batería tiene el servicio de Su Batería Express. Llámalos donde estés. Anote este número, señora Nora. Dígame. 099-94-10-529. Usted, amistad, cuenta con la garantía. 20 años de las mejores marcas. Recuerde, si usted, verá, señora Nora, diga, se le queda el carro. Ya. No pregunte por el agua, no pregunte por la gasolina. No. Porque no sabe dónde están. Solo fíjese, si no hay más luces, o sea, si no se prende algo el radio, raro ahí, ya. Llame a Su Batería Express. Perfecto, muchas gracias, así lo haré. Y si queremos algo delicioso, algo rico, sano, mande, y natural, queremos a Tutto Freddo. Recuerde que los pedidos a domicilio son a través de su web a nivel nacional, www.tutofredo.es. El combo cumpleañero quiero recomendarles, porque por lo general entre semanas siempre es el corre-corre y no se puede festejar al cumpleañero. Así es. Pero el fin de semana sí, este combo tiene una torta más un litro de helado más 6 conos y la velita del cumpleañero. ¡Acho! Esto realmente está espectacular, así que ya sabe, Tutto Freddo siempre junto a usted. Gracias a Comercial Solís, que a tu bolsillo le pone completamente feliz. Amistad, porque todo lo que usted necesite en línea blanca, audio, video, electrodomésticos, a los mejores precios, porque son importadores directos. Senda, centro endoscópico y digestivo del Austro. Desde el inicio de nuestra vida, la prioridad debe ser la salud. Y por eso Senda cuida de los más pequeños de casa. Cuentan con equipos de última tecnología para realizar exámenes con nuestro endoscopio pediátrico y neonatal. Senda está en la Avenida Solano, edificio Cámara de la Construcción, junto al Hospital Montesina. Y citas, por favor, apunte 098-936-7376. Atendido por los doctores Juan Cristóbal Rivera y David Palacios. Se vienen las fiestas de nuestra hermosa ciudad, amistad, y hay que brindar como se debe. Así que le cuento una muy buena noticia. Llega la Feria de Licores más esperada en abril en el Bodegón. Recuerde, del 5 al 9 de abril, Bodegón en la Ordóñez Lazo, frente al Oro Verde. Va a haber degustaciones, activaciones, regalos, etcétera. Le esperamos. La empresa eléctrica regional Centro Sur te recuerda ahorrar energía. Apaga el televisor si no lo utilizas. El televisor consume entre el 5 y el 15% del costo total de la energía. Empresa eléctrica regional Centro Sur. Exilaser, la clínica de sus ojos, amistad. Recuerde, cuidado, salud integral de la visión. Solo en Exilaser, tecnología de punta para diagnosticar, para tratar cualquier dolencia relacionada a la visión.
2811-103, haga una cita con uno de sus especialistas o visítelos también en Federico Proaño y Avenida Remigio Crespo. Darío Castro llega a Cuenca con un show inolvidable. Revive los mejores temas del álbum Naturaleza Humana y toda la música de Verde 70. Este jueves 7 de abril en el Teatro Puma, pongo tickets a la venta en meet2go.com. Cerramos espacio publicitario. La última, Gustavo, sé que acá ya me están queriendo ahorcar por el tiempo, pero desde ya te vamos a comprometer públicamente cuando para venga. Que nos des más tiempo. Puede ser por Zoom a tu visita al Ecuador, pero no quiero irme sin hacerte una pregunta. ¿Crees tú que Hollywood y etcétera, etcétera, nos están preparando para un contacto próximo con vida de otros planetas? Uy. Yo creo más bien que Hollywood es herramienta de quienes nos quieren hacer creer que el contacto va a ser de una clase que no es exactamente la que se va a producir. ¿Se entiende? Algo. Es decir, a ver, lo tradujo Nora Fausto, es muy sencillo. Va a haber contacto, creo que el contacto está próximo, pero que Hollywood está haciendo funcionar el sistema que quiere que nosotros creamos en una clase de contacto o en una clase de especie o de entidades que no es la que realmente va a terminar haciendo contacto con nosotros. El por qué llevaría otro programa y otra entrevista. Y no estoy sugiriendo ello. Pero, todo apunta a señalar por las evidencias que se está haciendo todo un programa de desinformación supuesta. A ver, otra vez, o sea, sobran las evidencias. Llevándonos por otro lado, dices tú. Información para hacernos creer que la clase de entidades con la que vamos a contactar y la manera en que se va a hacer el contacto no es la que por otro lado se va a terminar realizando finalmente. Uy. Gustavo, la gente nos está preguntando cómo puede seguir al filo de la realidad y cómo puede seguirte en redes sociales. Muy sencillo, en Facebook, mi fanpage o mi perfil, Gustavo Fernández, al filo de la realidad. También en Instagram con mi nombre, @GustavoFernandezOficial. Estoy en Twitter y si no en nuestro portal, alfilodelarealidad.com. Y si me permiten, chicos, para la gente que quiere solicitar información para las actividades que vamos a hacer ahora en Ecuador a partir ya de la semana que viene, les dejo un numerito de WhatsApp, si me son tan amables. Por favor. El querido amigo José Luis Garcés, 099-89-76-364. José Luis, muy amablemente, les va a comentar todo lo que estamos haciendo la temporadita que voy a pasar entre ustedes, inclusive cerrando con una expedición a la Cueva de los Tallos. Bueno, entonces estar atentos, porque cada vez que Gustavo viene por acá, viene con importantísima información. Gustavo, como siempre, mil gracias. Chicos, muy amables, Nora Fausto, todo mi afecto para ustedes y mi saludo respetuoso a la audiencia. Muchas gracias. Nuestro experto de esta tarde-noche, Gustavo Fernández. Experto de lujo. Yo me voy a robar 10 segundos para contar una anécdota que me pasó con Gustavo. La primera vez que tuvimos una entrevista con él fue en cabina, estuvo aquí en Cuenca. Y a la salida, me cayó muy bien. A la salida íbamos conversando y antes de entrar al ascensor, le digo, Gustavo, ¿tú crees en la vida después de la muerte? A mí esa pregunta siempre me ha intrigado. ¿Y qué te dijo, Gustavo? Me dijo, no creo, estoy convencido. Ah, lo que dijo hoy día cuando le preguntaste también acerca de él. Pero en el transcurso del quinto piso a la planta baja, en el ascensor, me dijo, lo que pasa es que tu pregunta viene de... Y me dio un recital de todos... mis pensamientos conscientes. De todas tus creencias también, como si, obviamente. Como tuviera así un... Como si te conociera desde baby. Pero más que yo, fue algo impresionante. No, y al final me dijo, te digo todo esto porque, etcétera, etcétera. Y me dio unas luces en el camino, pero... Oye, increíble. Ese tema, por ejemplo, me encantaría tratarlo con Gustavo. Las creencias que tenemos implantadas por cultura, por religión, por el tema espiritual, si existe una vida después de la muerte, ¿no? Pues le vamos a comprometer. Me parece importante. Bueno, hoy terminamos ya este programa porque...